estantería la he querido dejar un poco con arcoiris, en plan temática arcoiris. Y la primera vuelta son tonos blancos. Y luego están los libros de cazadores de sombras, que solo tengo 4. Pero bueno, las voy a dejar ahí. Primero tenemos la trilogía de Love You y el cuarto, que es un complementario. Otro libro de la autora, Marfil, la trilogía de todos los chicos de los que me enamoré. Este libro, que es una tercera parte, creo, que se llama El ladrón. Y no tengo los dos primeros, pero es que me lo regalaron y ahí está. Pero bueno, espero algún día poder leerme, aunque pronto no va a ser, ya lo digo. Luego tenemos Silverville, Las alas de Sophie, los tres primeros libros de la saga de Instrumentos mortales y el primer libro de Los orígenes. Luego tenemos ahí Velas de Mukan Glow, una cerveza de mantequilla que está asquerosa y por eso está de decoración. Un libro de Harry Potter de olores, que me encanta ese libro. Y más velitas y un funquito. Y luego, bueno, pues los funcos por aquí también están. Estos son marcapáginas de Cazadores de Sombras, de los personajes. Y luego por ahí por atrás tengo como varios botes que no tienen ninguna utilidad, pero están ahí por si acaso. Vale, aquí ya empieza la zona rosada, morada y oscura, porque eso la verdad no tiene ningún sentido. Aquí está pues la novela gráfica de Laia López, la de Strawberry Moon, La magia de ser Sofía, otra novela gráfica, Tenemos recuerdos, Sueños sin brújula, Tal vez mañana de Colin Hoover, que me encanta este libro, Mi plan de Andrea Smith, mi novela favorita nacional. Luego tenemos 10 negritos de Agatha Christie, la tercera parte de la trilogía Verano de Jenny Han. Aquí está el libro Soleamos Nosotros, El Valle Oscuro, que todavía no lo he leído. Pájaro Azul, que me falta por leerlo para terminar esta trilogía. Luego Primavera en Tokio, Pistis, Invierno en Las Vegas, Un Cuento Perfecto, Perfect, El Bosque de las Sombras, La Voz de Amunet. Nosotros en la Luna de Skeven, Ébano, que es la segunda parte de Marfil, y luego los libros de la saga Again de Mona Kasten, son uno de mis libros favoritos, me encantan. Y luego en cuanto a decoración, aquí tenemos a Luna Lovegood, a la princesa Eleanor, a Rose, a otra vez la hermana de la princesa Eleanor, dos funcos de la película del Cascanueces, a Úrsula, a Chessie. Me he acercado un poco para que lo veáis mejor. Y luego aquí tengo estos marcapáginas que son de princesas. Solo tengo dos de Bella, uno de Alicia y dos de la Bella Durmiente. Y el otro de Bella lo tengo en otro libro que me estoy leyendo. Y bueno, aquí tengo tres velitas de Book and Glow. Otra más por aquí, que es de Friends. Este elefantito monísimo. Esta lámina también de Friends. Luego aquí tengo unas fotos de Harry, Shane y Liam. Me falta Niall, pero es que quiero buscar una foto así bonita de él para tenerla aquí y que estén los cuatro, y también otra de Luis. Tengo los dos funkos, bueno, ahí va. Tengo este funquito de Rachel y este de Ross. Luego aquí una colonia, el Apple Watch y más colonias. Y una gomita así de perlas, pero que bueno, la pongo para decorar. Esto es una vela, pero la utilizo más en plan como decoración. Este es un marcapáginas de Boo. Este es de Nick, creo que es Nick, ¿no? De las novelas gráficas de Heartstopper. Y este es Freddie Mercury. Tenemos Blue Moon, que es la segunda parte de Strawberry Moon, La magia de ser Sofía, Casi imposible, Piso para dos, el segundo tomo de Heartstopper, la biología de todo lo que nunca fuimos, de Alice Keller, Otoño en Londres, Eres real, de Andrea Smith, Dímelo bajito, de Mercedes Ron. Luego está Witches, que es un libro que tengo muchas ganas de leer, pero quiero tener el segundo. Para leérmelo del tirón, porque sé, o sea, ya sé que me va a encantar. Luego tenemos Lea Destiempo, que es otro de los libros que tengo un poquito pendientes, aunque el primer libro, que es Con amor, Simon, no me gustó mucho. A ver qué tal me parece este, pero ya digo que si no me engancha no voy a perder el tiempo en leerlo. Luego tenemos Como ver nevar el sol, de Alexandra Roma, Un beso en París, El verano sin ti, que es la segunda parte de la trilogía Verano de Jenny Han,
Un libro de Peter Pan, Los limoneros también resisten a las heladas, Mi único plan de Andrea Smith, Eleanor Ann Park de Rainbow Rowell, 36 preguntas para enamorarte de mí, Asesinato en el Orient Express, Mirror Mirror de Cara Delevingne, Eso y Less, el primer tomo de Bad Boys Girl y Destino Londres. Ahí tengo un ambientador que ya no es ambientador porque no huele a nada, un mini funquito de Olaf, el funko de Tiana y el sapo, una vela de Fire and Fable, bueno, dos velas de Fire and Fable. Luego tenemos otro funko de Eleanor, más velas de Book and Glow. Y luego tenemos a Harry, Ron y Hermione con la mandrágora. Por aquí también vemos a Tomatoa. Y bueno, ese squishy que veis por ahí, es que no sé cómo lo cogieron mis gatos y lo han aniquilado un poquito, en plan se ha quedado un poco sordo. Luego, por aquí tengo a una cosa rara de Elsa, una velita así que nunca enciendo porque me gusta olerla de vez en cuando así, y complementos del Apple Pencil y tarjetas y cosas raras. Y aquí podéis ver a unos cuantos marcapáginas, son de Maléfica, la señora está malvada de Blancanieves, que nunca sé cómo se llama, la reina de corazones, Bella de Cruel, no, Cruella de Vil y Úrsula. Luego tengo estos CDs que he pintado, que son bueno, los típicos que te puedes encontrar por Pinterest, y así en tonitos rosas y blancos.